¿Cómo encontrar a los dueños de una propiedad? Utilizar los registros públicos. Ponte en contacto con el asesor tributario del condado. Si hay una propiedad, alguien está, o oh no, pagando los impuestos por ella. Si el dueño debe los impuestos. Entonces el condado y el Estado también lo estarán buscando. Si los impuestos a la propiedad no están al día. Es posible que el condado ejecute la propiedad y la venda en una subasta pública. Si vas a la página web del asesor tributario del condado donde se encuentra la propiedad. Es posible que puedas buscar registros en línea. En los condados más rurales. Es posible que tengas que ir a la oficina del asesor tributario o a tu biblioteca pública local y así buscar registros en papel. En la mayoría de los casos, si conoces la dirección de una propiedad, podrás buscar en la base de datos del condado. Asimismo, si determinaste el número de parcela o el lote y cuadra de la propiedad, obtendrás resultados más precisos. Los registros tributarios incluirán el nombre y la información de contacto del dueño de la propiedad. Los registros tributarios también podrían incluir detalles sobre la más reciente tasación de la propiedad, incluyendo sus dimensiones, número de habitaciones, tipo de calefacción o aire acondicionado y otras características de la propiedad. Si la propiedad tiene una deficiencia o un gravamen impositivo. Es posible que el dueño esté dispuesto a venderla solo para deshacerse de la deuda. Llama al directorio de asistencia al 411. Si tienes el nombre del dueño y la dirección, es posible que puedas conseguir el número telefónico. Consulta otros registros públicos, como las escrituras de propiedades. Dado que las escrituras de propiedad se deben registrar. Puedes hacer un viaje a la oficina del registrador del condado y buscar la escritura de la propiedad. El registrador de escrituras es responsable de mantener registros públicos de toda transferencia y propiedad de terreno. En la mayoría de los condados. La oficina del registrador se encuentra en la corte del condado. Es posible que incluso algunas oficinas de registradores tengan estos registros en línea para realizar búsquedas, especialmente si la propiedad está en una gran zona metropolitana. La escritura registra la transferencia de la propiedad. Por lo tanto, en el registro no solo encontrarás al dueño actual, sino también sabrás quién compró la propiedad y si hay algún gravamen sobre la propiedad. Las escrituras también serán fáciles de buscar si determinaste el número de parcela o lote de la propiedad. Dicho número es la única información necesaria para la descripción legal de la propiedad en la escritura. Utiliza una herramienta en línea de búsqueda de propiedades. Existen páginas web, como propertyshark.com que buscan todos los registros públicos a fin de brindar un único reporte con información detallada de la propiedad, incluyendo historial de ventas e impuestos. Es posible que tengas que pagar un cargo para utilizar algunas de estas herramientas de búsqueda o para acceder a un reporte total con resultados completos de búsqueda. Hablar con los vecinos. Pregúntale al vecino más cercano si conoce al dueño de la propiedad. Los vecinos podrían estar dispuestos a revelar información importante sobre los dueños. La cual sería difícil de obtener en otro sitio. Si los residentes locales están familiarizados con los dueños de la propiedad. Te puedes enterar si ellos son personas accesibles. Analiza el vecindario. Especialmente si la propiedad es una casa que deseas comprar. Evalúa la condición de los lotes circundantes. Si todo el vecindario luce descuidado y abandonado, es posible que no valga la pena invertir tu tiempo en la búsqueda. No estés dando muchas vueltas o los vecinos podrían empezar a sospechar. Si hablas con alguien o si alguien se aproxima a ti y te pregunta qué haces, Sé frontal respecto a tus intenciones. Principalmente si deseas comprar la propiedad. No deberás empezar con el pie equivocado tu relación con las personas que un día podrían ser tus vecinos. Consigue la dirección de la propiedad. Es posible que tengas que hablar con los vecinos a fin de averiguar la dirección de la calle especialmente si hay varias casas en una recta que no tienen números visibles afuera. También necesitarás la dirección a fin de buscar los registros públicos para determinarla. Identidad del dueño de la propiedad. Envía una postal a la dirección de la propiedad. Esta es una forma discreta de presentarte y de hacer conocer tus intenciones. Envíala por correo. No la dejes simplemente en el buzón o en la propiedad. Si los dueños se han mudado a otro lugar, es posible que tengas que enviar el correo a una dirección distinta. Si la propiedad en realidad está abandonada, esto no será viable. Sin embargo, valdrá la pena intentarlo. Incluye tu nombre y número telefónico en la postal así como las razones por las que te pones en contacto con el dueño. Determina la cuadra, parcela o lote de la propiedad. Este sistema de medición se usa más frecuentemente para parcelar las subdivisiones en las zonas suburbanas o para definir los límites de una propiedad en una zona urbana densamente poblada. Contratar a un profesional. Habla con un agente de bienes raíces. Si en los patios cercanos observas anuncios de un agente de bienes raíces en particular, llámalo y pregúntale sobre la propiedad. Un agente que vende otras casas o propiedades de la zona probablemente tenga conocimiento sobre el vecindario, además de conocimiento sobre el vecindario incluyendo datos demográficos generales y tendencias en el valor de las propiedades. Un agente de bienes raíces tendrá contacto con empresas de búsqueda de títulos y otros recursos. Profesionales. Los vínculos profesionales de un agente de bienes raíces te pueden permitir encontrar información sobre el dueño de una propiedad de forma mucho más rápida de lo que podrías hacerlo por tu cuenta. Ponte en contacto con empresas de títulos. Las empresas de títulos tendrán acceso a una información actual y precisa sobre las propiedades. Dado que tales empresas hacen búsquedas de forma rutinaria a fin de borrar títulos de propiedades y de registrar escrituras después de una transferencia de títulos. Si deseas comprar una propiedad, ponerte en contacto con una empresa de búsquedas será fundamental ya que necesitarás un historial completo y preciso del título de la propiedad y su valor. Una empresa de títulos no realizará una búsqueda de títulos gratuitamente. Los cargos de una búsqueda de título los cuales de forma habitual fluctúan entre 200 dólares y 400 dólares. Normalmente se incluyen en los costos generales de cierre cuando compras una casa. Una búsqueda de título de manera independiente a la venta de una casa podría costarte más. Dependiendo de la empresa con la que te pongas en contacto, encuentra un rastreador de personas fugitivas. Los rastreadores de personas fugitivas, como los cazadores de recompensas, son profesionales que encuentran personas que se han desaparecido y a las que uno no puede encontrar de forma habitual. Los rastreadores de personas fugitivas están familiarizados y tienen acceso a números de bases de datos que podrían no estar disponibles al público en general. Es posible que los rastreadores de personas fugitivas también entrevisten a vecinos, familiares u otras fuentes. Además, si es necesario para ubicar al dueño, pueden realizar vigilancia en la propiedad. Los rastreadores independientes de personas fugitivas frecuentemente trabajan con cazadores de recompensas, fiadores judiciales e investigadores privados.